Díganme, la primera autopsia que se considera el origen homologado de la cirugía. Hablar de cirugía cuando se habla de autopsia es un poco forzado. Pero sí, la primera autopsia, es decir, la primera cirugía en un cuerpo inerte, ¿quién la practicó? No me digan cuándo, si me dicen quién es suficiente. La primera cirugía propiamente dicha en un cadáver, ¿quién la practicó? Este es el torito para este mes de floreal y tienen tiempo hasta el 30 floreal, apenas estamos en el. Apenas estamos en el 13. 13, sí. Es decir, tienen 2 o 3 semanas para responder. La primera autopsia, es decir, la primera operación quirúrgica, propiamente dicho. Hay esqueletos de neandertales y demás en los que se encuentran. En los que se encuentran amputaciones y otras cosas similares. ¿Qué consiguieron? ¿Cómo? 5 minutos. Otra. Mis dos caballeros medievales consiguieron que en 5 minutos se fuera. Le bajó, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Si nos cumple, ¿qué podríamos hacer nosotros para complicarle la vida a ellos? Porque ellos pueden muy fácilmente complicarnos a nosotros, pero nosotros a ellos, ¿cómo? Bueno, así pues ya está el torito mensual. Lo repito una vez más. ¿Quién fue el primer autor de una autopsia históricamente reconocida, es decir, de una operación quirúrgica en un cadáver? Escríbanme, ese tiene que ser por escrito. Ya no hay cartas, cabrón, es muy, muy penoso todo esto. Escríbanme el apartado postal 21111, apartado postal 21111 de la Ciudad de México. Si quieren ponerle el código postal, pongan 04020, aunque sea redundante. Y pongan